Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Mi nombre es Javier y somos Decoración Total, Fácil y con Estilo. También está con ustedes Jesús Mambié, listo para llevarles todas las ideas para las fiestas, para el hogar, para que cada vez más aprendas y te atrevas a hacer tú mismo tus propias decoraciones. Para tus fiestas y para tu hogar. Eso hay que estar muy pendiente, no solamente para fiestas, para tu propio hogar. Es así. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer algo bien chévere, lo cual vamos a venir haciendo poco a poco, porque nos llegan muchas consultas a las redes sociales. ¿Ok? Preguntando qué hacer con alguna decoración, con otra decoración. Y bueno, a veces se hace difícil responderlo solamente por textos, por medio de las redes sociales. Y sí, vamos a tratar de aclarar esas dudas por acá, por el programa. Exacto, aprovechando las mismas ideas que nos dan ustedes, vamos a irlas aclarando y así vamos compartiendo un video. Y eso es lo que queremos, pregunten, de verdad que cualquier sugerencia, cualquier pregunta, pues háganla por medio de redes sociales. Y bueno, por acá se las vamos respondiendo poco a poco. La primera es de la señora Milvania Mayer. Allí ella nos dice: hola, soy dominicana y vivo en Alemania. Tus decoraciones están bellas. Dios te las bendiga. Muchas gracias. Gracias, Milvania. Mi hijo tiene bautizo en junio y encontré esta foto en Google y me enamoré de esta decoración. La quiero hacer para la entrada, pero no dice lo que necesito y lo que agarra los globos. Tal vez me puedan ayudar. Entonces esta es la fotografía. Que tengas un buen día. Ok, entonces fíjate, allí lo que están usando, lo que sostiene, en el caso, vamos a hablar específicamente de los angelitos, son bases. Uh-huh. Entonces vamos a trabajar hoy con las bases para que tú veas de qué manera lograron este efecto. Las alas están pegadas con cinta adhesiva y los globos que hacen como un arco allí necesariamente están con helio y pegados unos con otros. Entonces cada extremo está luego sujeto, puede ser al suelo, con un nylon, algo muy sutil que no se ve, como los globos no pesan. Simplemente el helio es el que lo hace subir, crea este efecto, pero tienes que tener mucha precisión. Y paciencia. Luego sigue la conversación con Milvania, Milvania. En lo cual ella dice, bueno, porque yo le respondo, entonces, bueno, muchas gracias por ayudarme, Ella me dice que quiere hacer un arco en la mesa acompañado de dos angelitos más. Nosotros en nuestro curso avanzado le explicamos cómo hacer un angelito, pero yo creo que más o menos allí, si te atreves a hacerlo uniendo cuartetos o quintetos, lo puedes lograr. Calibrándolo de distintas maneras, puedes lograrlo. Correcto. Ahí lo primero que vamos a hacer es esto. Mira, aquí está la base. Entonces, ¿qué es la base esta de globos? Fíjate, déjame soltarla aquí un poquito. Ajá. Mira, como yo te respondí en el correo, voy a permitirme aquí agacharme un poco. Es una tablita, ¿ok? Que tiene un huequito, un hoyo, o puede ser también una lámina de metal que viene con una barra soldada, ¿no? Entonces, claro, yo le estoy colocando estos a cada tipo decorativo para luego explicarte cómo lo vas a hacer. Tienes que mandar a hacer este palo de escoba o lo pintas y tú lo haces en la medida, pues, y lo vas metiendo a presión. ¿Ok? La idea es que esto no se mueva. Una vez tengas esto, vas a trabajar con los cuartetos de esta manera. Simplemente colocándolo. ¿Ok? Y allí puedes irlo haciendo, ¿verdad? Luego, supongamos que ya tienes esto acá. En cierta parte, luego vamos a hacer el angelito, la parte de arriba. Claro, también dependiendo de la altura, es el alto del palo que vas a utilizar, ¿no? Entonces ya acá viene la otra parte y luego viene la parte de la tela que complementa lo que sería el angelito. El vestido del ángel. Esto es una idea un poco de cómo se trabaja con las bases, pero de todas maneras en los próximos negros, en los próximos bloques del programa, nosotros vamos a profundizar un poco en esto. Exactamente. Ok, ahora tenemos otra fotografía por allí de una amiga. Señor, esta es nuestra querida amiga Mercedes Ormazábal. Ricardo Peñeiro, muy interesado, y muchos más, otras personas nos preguntan sobre las guías de Mercedes. En Facebook pueden encontrarla como Mercedes Ormazábal Cojines Drapeados.
Bien. Ajá. Entonces, bueno, allí tienen, bueno, esas son las dos oportunidades que Mercedes ha estado con nosotros. Tienen 6 videos en YouTube de Mercedes, ¿no? Entonces, allí pendiente con eso. Sí. Además de que también está preguntando sobre los calibradores. Bien. En pantalla tenemos, sí, todavía nos quedan calibradores, así que están hechos en MDF, son 10 tamaños diferentes con bases, ¿ok? Así que pueden llamar al 0416-306-6815 para mayor información. Ahí en pantalla tienen los tipos de calibradores que pueden ver. Sí, también lo pueden hacer un comentario por las redes sociales. Miren, nosotros los calibradores y nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos para el corte? Ok, tenemos un tiempito aquí para aclarar entonces lo de las bases. ¿Qué vamos a hacer para el próximo bloque? Vamos a hacer también nos lo pidieron, esta vez fue Diosa Fuentes por Google Más. Ella nos pide que le encantaría ver un video sobre una columna en particular. Y fue muy gracioso porque ella nos dice, pero me gustaría ver las flores. Sí. Al lado de la mesa, y el programa realmente tenía, estamos hablando sobre las paredes del globo. Resulta que una de las fotografías era que estaban las flores, ya quería saber, ya ustedes saben enterar cuáles son las flores, pero les pedimos que por favor sean muy específicos a veces cuando nos escriben, porque a veces no entendemos lo que nos quieren decir. Además de que, bueno, ese estilo de trabajar con estas bases te da otro efecto distinto a lo que son las columnas completamente con globos, ¿ok? Vas a ver el efecto que te van a dar dentro de un rato cuando comencemos a trabajar con ellas. Y pues trabajas hasta incluso con menos globos. Exacto, trabajas con menos, mucho menos globos y es más fácil. Sí, quedan bien bonitas. No tienes que estar en el amarre de los globos, ¿sabes? Ya vas a aprender dentro de un momento cómo puedes trabajar con estas bases. Y se te va a hacer súper súper rápido. Quedan unas columnas muy bonitas. Ya para el último bloque vamos a hacer con las mismas bases. Recuerda que estamos hablando hoy sobre las bases para los globos. Con unas figuras que nosotros hicimos con anime y vinil. Vamos a crear otro efecto para darle un efecto mucho más dramático. Puede ser una entrada, una estación de fotos o a la mesa. O sea, que las bases se saquen de apuros rápidamente. Es así. Vamos a comerciales y regresamos rapidísimo.